Este proyecto tiene una peculiaridad y es que se aprobó sin que existiera el deslinde del dominio público hidráulico, que quiere decir hasta dónde llega las lluvias, cuando son lluvias importantes, y sin el deslinde del dominio público marítimo terrestre, que quiere decir hasta dónde llega el mar en momentos de alta marejada. Claro, ahí se unen esos dos dominios públicos, con lo cual estamos aprobando un proyecto sin ver lo que puede ocurrir en esta situación. Eso me parece a mí alarmante. Me parece que coloca una situación de riesgo al pueblo de San Andrés que no se puede permitir, ¿no? Entonces, este es el primer asunto que deberíamos tratar. ¿Cómo se puede mantener un proyecto en el que no está aprobado ni el dominio público hidráulico ni el dominio público marítimo terrestre? Que no es por un tema de reclamar propiedades, sino de reclamar la naturaleza, como dice la frase de la gente de nuestra tierra, cuando la naturaleza reclama sus títulos de propiedad. Eso fue lo que ocurrió el 19 de octubre. La naturaleza reclamó el título de propiedad en el barranco, en el desagüe del barranco del Cercado y Bahía Huerta, y se inundó el pueblo de San Andrés. Ese proyecto hay que revisarlo, y al parecer el Consejo Insular de Agua va un poco en esa línea, porque las noticias más recientes es que quiere ampliar el cauce del barranco. Pero vamos a ver hasta dónde lo quiere llevar. Yo creo que tiene que ampliarse en la medida que se ajuste al deslinde del dominio público hidráulico. Es fundamental porque este proyecto se justifica en el estrechamiento del cauce. Si se estrecha el cauce, se eleva la vía. Si se amplía el cauce o se respeta el cauce existente, no es necesario elevar la vía. Y esa es una alternativa que ustedes tienen que analizar de manera, con técnicos, viendo exactamente por qué no se opta por esta otra opción. Porque si no, podría pensarse o tiene que pensarse que la vía, el proyecto de encauzamiento, tiene una directa relación con el tema del mamotreto. No es por una situación de evitar riesgos en la desembocadura del barranco, sino que está directamente vinculada al tema del mamotreto. Como ya sabemos, las sentencias lo que dicen con relación al tema del mamotreto. Pero la clave es, si se respeta el cauce, no es necesario elevar la vía como está en este proyecto. Si se estrecha el cauce, sí habría que elevar la vía, pero la situación de riesgo en la que está el pueblo de San Andrés, eso no lo resuelve este proyecto. Porque no hay en ese proyecto ninguna posibilidad de desaguar las aguas que vienen del pueblo de San Andrés al barranco. Por lo cual, estamos en situaciones como las del 19 de octubre. Miren, yo creo que ustedes deben mirar este asunto con rigor. Da la impresión que el Consejo Insular de Agua está reconsiderando su postura con relación al proyecto del año 2005, que fue cuando se aprobó este proyecto de encauzamiento, y adaptémonos, como dice la gente de nuestra tierra, a los títulos de propiedad de la naturaleza, porque si no, el pueblo de San Andrés está en un evidente riesgo como ha estado en estos últimos años.